los ojos. Jimmy. Feliz Navidad. No, no puedo creer que estés acá. Yo tampoco. Pensé que pasarían meses antes de volver a verte. Es que te pedí a Papá Noel. ¿Cómo, acaso yo soy tu regalo? Gracias, papá. Ni piensen que estoy de acuerdo con su relación. No la apruebo. Esto es solo una tregua navideña. Gracias, don Diego. No lo hago por ti, soquete. Lo hago por mi hija. Te desborda el espíritu navideño. No hagan que me arrepienta, ¿eh? Voy a estar afuera. Cuidadito, que hay cámaras. ¿Me parece o ya me estoy empezando a querer? Si no, un poquito. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para...? Se están demorando demasiado. Voy a entrar. Tranquilo, don Diego. Tendrán mucho de qué hablar. Espero que solo estén hablando. Más bien, señor, venga. Tome asiento. Le voy a enseñar un jueguito. Venga. Ya, ya. 10 minutos. Pero después voy a entrar, ¿ah? Por favor, venga. A ver. Le explico. La idea es contar hasta 13. Las cartas van saliendo, las voy volteando y si coincide... Ah, sí, sí, conozco ese juego. Dale, dale. ¿La conoce? Sí, claro. Ok. Atento. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ah! ¡Oh! Diego, no, ¡oh! ¡Mi mano! ¡Au! ¡Está durmiendo! ¡Abusivo mastodonte, doctor! ¡Señor! ¡Doctor, enfermera, ayuda! Señor, tranquilo, ¿dónde estamos? ¡Me duele! ¡En un hospital! ¡Me duele! ¡Está en la red! ¡No me importa! ¡Ah! ¡No haga bulla, señor! ¡Au! ¡Oye, en Navidad! ¡Abusivo! ¡Noche de paz! ¡Pa! ¡Noche de amor! ¡Doctor! ¡Señor, qué problema! ¡Doctor! ¿Es verdad que estuviste todo el tiempo a mi lado? Todo el tiempo que pude. Hasta que me botaron. Me puse como loco cuando pensé que podía perderte. ¿Perderme? La posibilidad de no volver a verte hizo que dejara todo en segundo plano. Incluso a Dolores. Tú eras todo lo que estaba en mi cabeza, Alicia. Ni siquiera me acuerdo cómo es que ella volvió de la fiesta. Se debe haber sentido horrible. ¿Ya hablaste con ella? Me dejó una carta y desapareció. Ni siquiera Yuli sabe dónde está. ¿Y ibas a buscarla? ¿Para qué seguir engañándome? Yo solo quiero estar con una persona. Y no es a ella la que amo. No tienes que decírmelo. Quiero estar contigo siempre, Alicia. Yo también. Yo no quiero que nada nos separe. Te amo, Alicia Montalbán. Y yo a ti, Jimmy. No soy el único que quiere conquistarla. La más bella princesa inalcanzable que todos desean. ¿Qué pasa? Tenía que estar casi al borde de la muerte para que te dieras cuenta. No puedo evitar, no puedo escapar. La más bella, desde que te vi, no te dejo de pensar. Y cuando estoy dormido. ¡Ah! ¡Qué rico! He comido mi pollipavo, con mi chocolate,
su panetoncito. Ah, el acharito es lo máximo, ya vuelta. Ya. Llenísimo, ¿y qué tal? Uy, pero mi Juan es navideño, no me va a entrar ahora. Tienen que guardarlo para más tarde. ¿Dónde lo guardo? Los González ni se han levantado todavía. Pero en la casa de doña Francesca hay harto espacio. Ahí deben tener una refrigeradora grande, grandísima. Y de paso, le hago recordar eso que no se han acordado ni los Montalbán ni los González. Se han olvidado por completo de mi aguinaldo. Claro, don Diego no tiene cabeza para eso, pues. Y los González no tienen plata extra para eso. Pero doña Francesca, ah, se me está haciendo la loca, tío. Vamos a ver. Doña Francesca. ¿Qué fue? Doña. Doña. ¡Oh! Está abierto. Qué peligrosísimo. Uy, cualquiera puede entrar acá. ¿Hay alguien en la casa? ¡Hola! ¿Hola? Le han dejado sola la casa. Acá le voy a guardar mi Juanecito. No creo que nadie se moleste. ¿Quién, pues, se va a molestar si no hay nadie en la casa? Ahí está. A ver, a ver. Oh. Oh. ¿Qué te pasó en la mano? Me la chancó un mastodonte. Dame más ese pavido que está buenazo. A ver. Mi basacotita proteínica no se compara a esta maravilla navideña. ¡Oh! ¿Interrumpo algo? ¿Vas a salir, hijo? Sí, me estoy yendo a la clínica a visitar a... ¿Le quieres que le lleve algo? No, yo acabo de venir de ahí. Estuve toda la noche vigilando a su amiguito González. Amiguito enamorado, papá. Que yo sepa, todavía no han formalizado. Sobre mi cadáver. Te vas a quedar sin pavito, ¿ah? Pensé que ya lo habías aceptado, papá. Lo de anoche fue solamente una tregua navideña. Jamás permitiré que un González entre a mi familia. Y ahí te cae de refilón. Feliz Navidad, papá. Chao, papi. Ya voy más tarde con tu abuela. ¿Sí? No parecen familia ustedes, ¿ah? ¿Eh? Ay, sí, ustedes sí parecen familia. Ya, dame. Ya, se acabó el pavito. No, se acabó. No, se acabó. Por favor, no, dame, que está rico. Ah, por favor.